Hola amigos de Manualidades del Colibrí. En esta ocasión vamos a reutilizar unos frascos que tenemos de la mayonesa, café o diferentes artículos que hemos comprado y que no sabemos qué hacer. Son de vidrio. Cogí un diseño de una cara, de una muñeca. Utilicé papel mantequilla, papel calcante, papel transparente para hacer el diseño de mi muñeca. Aquí ya la tengo realizada. Lo único que hice fue escoger mi frasco, lo coloqué, aquí ya tengo unos pasos adelantados, lo coloqué y empecé a decorar. ¿Qué utilizamos para esta decoración? Utilizamos vitraceta para vidrios, rosetas de diferentes colores y pinceles. Lo primero que vamos a hacer es calcar nuestro molde. ¿Con qué lo hacemos? Con el rebordeador. Este color es plata, venden de diferentes colores para poder rebordear nuestros frascos. En esta ocasión vamos a empezar. Nos organizamos de tal forma, vamos realizando el diseño. Como lo pueden ver, va quedando de esta forma. Seguimos así hasta realizar todo el diseño. Aquí yo ya lo tengo adelantado. Aquí ya está nuestro diseño realizado. ¿Qué procedemos a hacer? Con nuestras rosetas vamos a pintar. Bueno, seguimos acá. Aquí ya está seco nuestro vitral. Vamos a pintarle la cara a nuestra muñeca para adornar, seguir adornando nuestro frasco o envase. Aplicamos pintura vitral. Dejamos que seque, seguimos con nuestra flor. Ahora le vamos a aplicar un color rojo, dejamos que seque, otro pincel. Le aplicamos el rojo. Está nuestra flor. Dejamos que se seque.
siempre es recomendable tapar los vitrales para que no se nos vayan a secar. Después yo le coloqué una cinta en la parte de arriba, una cinta transparente, y le quiero colocar esta flor. Florecita que se vea más coqueto o más delicadito. Se ha terminado nuestro jarrón, fácil y sencillo de hacer. Hay otro que lo he decorado de la siguiente manera, una forma fácil y sencilla de hacer. Tengo estas servilletas, las cuales las he cortado, le he cortado la mariposa, como pueden ver. Aquí la tengo ya cortada. Lo único que procedemos a hacer es utilizar bastante pegante. Con una brocha procedemos a esparcirlo por nuestro tarro y colocamos nuestra mariposa. Una forma fácil, sencilla de decorar nuestros tarros. Aplicamos. No se preocupen porque el colbón va secando y queda como translúcido. No se preocupen si queda así. No pasa nada. Vamos a colocarle acá más. Pueden ser con servilleta o con cualquier papel que a ustedes les guste. Lo pueden pegar así. Ya después de haberlo pegado así, acá lo tengo más adelantado, queda de esta manera. Aquí le he colocado, si ven que el colbón se desaparece. Aquí lo único que le he hecho a la tapa, que era así, le la pinté, le eché un poco de escarcha. Le coloqué un muñequito de los que tenía por ahí mi hijo, con colbón, y queda de esta manera. Y ha quedado nuestro tarro decorado. Aquí hay otro tarro que también decoré, con vitrales, como el que hicimos en la muñeca, pero esta es una mariposa. Le coloqué cintas y lana para que quedara más delicado, una flor. Aquí pueden echar dulces, caramelos, tantas cosas que se pueden utilizar. Este otro también lo hicimos con servilleta. Le pinté la tapa, como pueden ver, coloqué una flor, pintamos el tarro y así han quedado
decorados nuestros tarros de cocina. Los podemos utilizar para muchas cosas, para colocar nuestros pinceles, colocar nuestros cepillos, echar dulces, caramelos. Eso es un regalo económico y fácil de hacer. Esta es una idea para ustedes, espero les haya gustado. Ya depende de ustedes la creatividad que tengan para hacerlo, como ustedes lo quieran hacer. Es una idea que les damos para que reutilicen esos tarros que tenemos en la cocina. Y no sabemos qué hacer con ellos, pues utilicémoslos, reutilicémoslos. Espero les haya gustado. Nos veremos en otro video. Muchas gracias.